los alcornocales, los quejigares y los espectaculares canutos de las gargantas umbrías son las formaciones vegetales más conocidas de las sierras del Aljibe y Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz y extremo occidental de la provincia de Málaga. La mayoría de estos bosques, sin duda los que se encuentran en un mejor estado de conservación, están incluidos en el Parque Natural Los Alcornocales y fueron considerados en 2001 como el mejor bosque de España por un panel de expertos. Sin embargo, en esta región aparece además otro tipo de vegetación extendido localmente pero carente de árboles y tal vez por ello sistemáticamente excluido de folletos informativos y guías naturalistas, el brezal mediterráneo o erriza. Erriza es un nombre local para denominar estos brezales densos y achaparrados que se desarrollan sobre suelos escasos, de textura arenosa, ácidos y tremendamente pobres en nutrientes. Son suelos derivados de areniscas oligomiocénicas o areniscas del aljibe y se encuentran sobre todo en cumbres y en crestas montañosas de todas estas sierras. Se asocian además a un clima mediterráneo suavizado debido a la influencia oceánica y a los vientos de levante, muy frecuentes en verano, que crean nubes de estancamiento. Los suelos de arenisca, raros en la cuenca mediterránea, aparecen en las sierras de ambos lados del estrecho de Gibraltar y contrastan con los suelos margocalizos y arcillosos que los rodean, más fértiles y de pH neutro o básico. Es decir, constituyen auténticas islas edáficas de suelos ácidos e infértiles. A pesar de las conexiones florísticas de la erriza con el brezal atlántico europeo, su enorme biodiversidad y singularidad botánica le confiere entidad propia como tipo de vegetación único. Está formada principalmente por arbustos y subarbustos adaptados a las condiciones edáficas adversas, muchas de ellas endémicas de distribución restringida. La erriza está dominada por especies cuyas semillas permanecen latentes en el suelo durante años y solo germinan tras el fuego. La ausencia de incendios evita que haya recambio generacional en las poblaciones, lo que provoca el envejecimiento de este hábitat y finalmente su colapso. Es decir, la erriza no solo es resistente a los incendios, sino que es vulnerable a la ausencia de estos. Aunque resulte paradójico, la supresión del fuego supondría una amenaza para su persistencia. Esto no quiere decir que deba plantearse el fuego como herramienta de gestión, ya no es posible. Existen intereses económicos en la región, como por ejemplo la explotación del corcho, que lo desaconsejan, además del riesgo inherente para las personas. Pero sí que debe integrarse el conocimiento de la relación ecológica entre la erriza y el fuego en los planes de recuperación de zonas incendiadas de manera fortuita, para que éstas sean racionales y eficaces. Tras el incendio de una erriza, no es necesario ningún plan activo de restauración. Basta con procurar que no vuelva a arder en al menos 10 años, excluyendo o limitando la presión de herbivoría, tanto silvestre como de ganado doméstico, ya que una presión excesiva de grandes herbívoros comprometerá la regeneración natural de este hábitat. La biodiversidad y singularidad botánica de la erriza debería realzar su enorme valor ecológico y necesidad de conservación. Sin embargo,
La riza ha sido tradicionalmente ignorada o infravalorada, considerada como una mera etapa de degradación del bosque de escaso valor ecológico y paisajístico. Ello ha determinado que, hasta hace pocos años, se hayan visto como formaciones susceptibles de ser reforestadas. Las políticas de reforestación pasadas poblaron las rizas con pinos, principalmente Pinus pinaster. En la actualidad, la mayoría de estas plantaciones están abandonadas por su escaso rendimiento económico. Sin embargo, los efectos que los pinares abandonados tienen sobre la riza son drásticos. La riza colapsa bajo la densa sombra de las copas y la espesa alfombra de pinocha. La riza obrezal mediterráneo, cuyos ejemplos mejor conservados se encuentran en el Parque Natural Los Alcornocales, de ningún modo puede considerarse un hábitat degradado sin valor alguno de conservación. Sus niveles de biodiversidad y singularidad botánica, además de su belleza paisajística, la convierten en un hábitat único no solo en la península ibérica, sino en el conjunto de Europa y en toda la cuenca mediterránea. La riza merece ser tenida en cuenta con nombre propio, junto con alcornocales, quejigares y canutos, en la financiación de programas locales, regionales y europeos efectivos de conservación de uno de los enclaves de biodiversidad más importantes del planeta, la región del Estrecho de Gibraltar.